Bueno, lo primero es darle la bienvenida, los buenos días y agradecerle haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días, y no, gracias a ustedes por poder informar sobre esta temática que es sumamente compleja. Bueno, ni que hablar. Y además sobre la que vamos a hacer algunas aclaraciones que también Beatriz quiere realizar sobre mala información manejada con respecto a este tema a partir de los bebés abandonados en el Pereira Arcel, que va a quedar bien claro. Lo primero para entrar en el tema, Beatriz, ¿está disminuyendo la cantidad de adopciones en el Uruguay, digamos, año a año? ¿Tiene altibajos? ¿Se puede hablar de una estadística mirado, obviamente, con el prisma que permite el tiempo, no? Sí, sí, nosotros tenemos cifras de todos los años y en realidad son procesos que suben, bajan, o sea, aumentan o disminuyen año a año. No es una cosa que porque un año aumentaron, al año siguiente van a seguir aumentando. Digo, son procesos, son situaciones y fundamentalmente tiene que ver con la situación de los niños en condiciones de ser adoptados. Edad, grupo de hermanos, situaciones de salud particular, ¿no? Historias de vida a veces que pueden tener una trama de mucha complejidad con la situación de los adultos que desean adoptar. Claro. Entonces, bueno, frente a que los adultos para poder adoptar no solo evaluamos sus capacidades en forma conjunta con la familia para saber qué situaciones pueden abordar, es evidente que si la familia dice tal situación no puedo abordar, no puedo asumir la responsabilidad de adoptar un niño más grande, bueno, son procesos que no se pueden forzar. Está claro que no es oferta y demanda, eso no. Está claro, evidentemente, o no se puede manejar en esos términos o pensarlo en esos términos. Ahora, ¿es normal, Beatriz, en esos altibajos que un año registre una caída mayor a la mitad, más de un 50%, como se está manejando en estos números? Bien, entonces lo interesante pasa por, primero, está perfecto que hayan dicho oferta y demanda no, porque no es una situación que amerite. Tiene que ver con situación de los niños en condiciones de adoptabilidad, diríamos, versus las expectativas de los adultos que desean adoptar. Claro. ¿Sí? Eso es como la mejor forma de manejarlo. Y segundo, la cifra que manejó particularmente uno de los diarios capitalinos fue a octubre. Al día de hoy estamos en 70. Claro. Entonces ustedes dicen, de octubre a los primeros días de septiembre hemos tenido un cambio importante en las cifras, por lo menos para nosotros. Con que sea uno es suficiente porque es un niño que ha tenido respuesta en la familia. Ahora, la gran pregunta es, de aquí a fin de año, ¿cuánto vamos a llegar? Y no lo sabemos. Por ejemplo, en estos días probablemente estemos realizando dos integraciones, de aquí al viernes. Claro. Es un trabajo que nosotros hacemos a diario y no quiere decir por eso que no sepamos cuántos niños hoy se encuentran en condiciones de adoptabilidad y que no tienen respuesta. Ahora, Beatriz, cuando se cambió la normativa, justamente pensando, entre otras cosas, o con la mirada de el tema de agilizar los trámites, justamente, para poder tener un proceso más rápido y que se pueda una integración efectiva, buena y rápida de ese niño con la familia. Digamos, estaba pensado, entre otras cosas, ese cambio de normativa, el poder acelerar los trámites. Si uno mira las cifras, como que eso no ha pasado. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? No, ¿ha sido bueno, ha sido malo? En los, digamos, la letra, en los hechos, ¿cómo ha impactado? No, en realidad la ley ha sido sumamente favorable y los procesos se han agilizado. Se han agilizado, claro, ustedes. Sí, los procesos se han agilizado. El tema es que hay muchos niños que están en condiciones de adoptabilidad por la agilización de esos procesos que antes podían demorar mucho tiempo, pero hoy no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque no hay adultos que puedan aceptar esa situación. Entonces son aspectos que nosotros no podemos decir son numéricos, son iguales al año siguiente. Hoy las situaciones y las historias de vida de los niños que pasan en condiciones de adoptabilidad tienen como variables de mayor complejidad. Muchos de ellos, pensemos que los niños que pasan en adopción pasan porque sus familias no han podido hacerse cargo o han decidido delegar la maternidad o la paternidad. Entonces es no asumir el cuidado. Pero en otras situaciones donde está el no poder cuidar, las características de las familias por las cuales no han podido cuidar a veces son de mayor complejidad, situaciones o patologías que tienen que ver con características más del orden de lo psiquiátrico, situaciones de consumo grave, situaciones de maltrato y abuso hacia los niños bastante grave. Digo, las cifras dan cuenta que cada vez la infancia sufre situaciones de mayor maltrato y abuso. Entonces, en ese
sentido, bueno, las características se complejizan, pero también los adultos nos vamos complejizando. Entonces, las propias historias de aquellas familias que se presentan para adopción tienen que tener un proceso de valoración o necesitan un proceso a veces más interno del pienso para asumir esta situación. Esto hay que ser padres para el resto de la vida. No es que, bueno, quiero pensar en la adopción y porque un niño necesita familia, puede ser cualquier familia y ya. ¿Por qué no? Porque esto tiene que ser un proceso verdadero y para el resto de la vida. O sea, ese vínculo que se va estableciendo, y no importa la edad del niño, requiere de un adulto con disponibilidad, con aceptación del origen diferente de ese niño, con aceptación de esa historia. Aunque sea un bebé, tiene historia. Tuvo 9 meses en el vientre de alguien que tuvo esa historia y que además tiene sus antecedentes en general como familia. Entonces, hacer esa combinación, muchas veces no todos los adultos están dispuestos y muchas veces los técnicos tampoco compartimos determinadas combinaciones. Entonces, en realidad, la ley sí, claro que ha apoyado muchísimo. Han cambiado la dinámica y las características de la sociedad en Uruguay, ¿no? Por lo que usted dice, Beatriz, hay algo, digamos, como para aclarar muchas de las dudas que la gente se genera. Hay algo que se desprende hasta por sentido común de sus palabras. Evidentemente es necesario tener un niño que esté en condiciones de adoptabilidad, una familia, por otro lado, que quiera adoptar, pero también es necesario tener a quien en medio realiza el estudio correspondiente para saber si esas condiciones están dadas. Empiezo por el primero. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un niño para ingresar en esa condición de adoptabilidad, como usted menciona? Bien, eso es excelente y me encanta que empecemos por el niño, porque por lo general siempre recurrimos al adulto. Entonces, en general, un niño, para encontrarse en condiciones de adoptabilidad, tenemos una ley en Uruguay que es tan clara en el sentido de que da cuenta cuál es la condición de adoptabilidad. Es el deterioro de los vínculos, fundamentalmente afectivos, o que pueden llegar a poner en riesgo la situación de vida de un niño. Entonces, en ese sentido, un niño, una vez que ingresa a la medida de protección, pensemos en aquel niño que de alguna manera ingresa a la medida de protección por orden judicial o porque su familia dijo, en este momento no puedo asumir cuidado por determinadas cosas, o se tuvo que tomar esa decisión porque están vulnerados sus derechos en el ámbito familiar, dificultades en el cuidado, lo que fuere, diversos motivos. Ingresa a la medida de protección y lo que los equipos de INAU y no el Departamento de Adopciones trabajan es en el fortalecimiento de esa familia para que asuma el cuidado del niño. Porque el derecho de todo niño es a vivir con su familia y la responsabilidad del Estado de brindarle a la familia las apoyaturas para que asuman ese cuidado. Claro. Pero ¿qué pasa? Pasa que no todos los adultos tenemos recursos internos para maternar y paternar y eso no puede el Estado brindarlos, sino que lo que puede hacer es que si tú los tenés, te potencia. Y ese es el trabajo de los equipos. Y a veces son situaciones que llevan un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque trabajamos con las poblaciones más vulnerables. Entonces, la toma de decisiones de los equipos a veces puede variar, ¿no? No todos en Uruguay tenemos las mismas oportunidades, ¿sí? Para desarrollarnos y fundamentalmente para cuidar a un otro. Entonces, como que hay que saber esperar el trabajo de los profesionales, de los técnicos, de quienes están palpando y de repente uno de ellos está diciendo, no, hay más para trabajar acá, esta familia se puede salvar, esperemos un poco más. Sí. Eso es un poco lo que realiza como trabajo. Hasta que llega un momento en el que, supongamos por las circunstancias que fuere, que el equipo entiende que bueno, que no, que las condiciones no están dadas para esa situación. Sí, y ahí tenemos un actor importante. Mientras se está trabajando todo eso, tenemos a un juez que está sabiendo que estamos trabajando y que está aceptando esa espera, porque hay un derecho a respetar. Igualmente, el tiempo no estamos hablando de que tiene que ser 1 año, 2 años. No, tienen que estar dadas las garantías y trabajar en una investigación profunda y fundamentalmente de apoyo. En determinado momento, si no hubieron indicadores positivos que dieron cuenta de eso, bueno, hay que tomar la decisión de solicitar al juez la medida cautelar de ingreso a una familia del RUA. El juez, de alguna manera, da esa, teniendo esos argumentos, establece que esa medida se puede realizar y ahí recién es cuando puede operar el Departamento de Adopciones. ¿Y en la familia cuáles son, por decirlo de alguna manera, es decir, cualquier familia puede presentarse a decir yo quiero adoptar? A ver, recojo lo que decía usted recién, no es la decisión de un momento. No sé,
porque un test de embarazo me dio negativo, porque tuve una noticia y entonces resuelvo en 15 días, que la solución pasa por este lado. ¿Qué camino tiene que recorrer esa familia para quedar en condición de familia para poder recibir un niño en adopción? Sí. El marco legal dice que cualquier persona mayor de 25 años, si se encuentra en pareja, tiene que tener como mínimo 4 años al momento de iniciar el proceso o el trámite de pareja estable, ¿verdad? Puede presentarse al departamento. Nosotros informamos cómo trabajamos, esa es la primera entrevista que se realiza con un profesional. Damos cuenta de cuáles son los requisitos y marcos legales, que los requisitos, por suerte hace un tiempo que no se repite, pero por las dudas lo aclaro, no es tener vivienda, no es tener auto, es presentar una documentación que identifica a la persona, sus recursos económicos, que es un recibo de sueldo o una constancia de sus ingresos, constancia de salud, y credencial cívica y esas cosas que se necesitan para los trámites en general. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas cosas que usted bien decía, a veces tenemos impulsos porque, bueno, vivimos en una sociedad que la importancia de que una pareja tenga hijos o una persona tenga hijos son importantes, ¿no? O tienen un peso importante. Entonces, por lo general, la gente toma como las decisiones inmediatas y quiere la respuesta inmediata. Y esto es necesario de un proceso. ¿Por qué? Porque hay que tener un proceso interno para elaborar estas cosas. La no llegada del hijo por la línea de la concepción en una sociedad que es importante el peso, hay que elaborarlo y hay que entenderlo, porque cuando vamos al encuentro con ese niño que desea, que necesita una familia, porque el niño necesita una familia, el adulto debe estar deseándola y entonces debe trabajar con mayores recursos porque tiene mayor potencial para la elaboración de estas cosas, trabajar para ese encuentro con ese niño. Entonces es un proceso que los técnicos van pasando en espacios grupales con otras familias y en espacios individuales para trabajar eso. Beatriz, ¿cuántos son los padres al día de hoy, o las familias que están al día de hoy inscritas en el registro único de aspirantes? Y más o menos, ¿cuánto es el proceso, el tiempo promedio? Que ha quedado en evidencia lo que decías, que cada caso y cada familia tiene sus particularidades, pero en promedio, más o menos, ¿cuánto es la espera? Sí, en el promedio hoy estamos 3 años. Se están integrando en el 2015 familias inscritas en el 2012. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el promedio es 3 años. Nosotros estamos trabajando, creo que también ha sido público el planteo que hemos hecho tanto a las autoridades que estaban salientes como a las nuevas autoridades, la necesidad de tener mayores recursos humanos. ¿Por qué? Porque si ese registro único de aspirantes es más amplio, a nosotros nos permite, o sea, necesitamos técnicos para valoración, si ese registro único de aspirantes es más amplio, a nosotros nos permite tener mayor margen para la selección de la familia de un niño que está necesitando. Claro. ¿Sí? ¿Y cuántos son los que están ahora inscriptos en el registro? Hoy tenemos un número interesantemente bajo, que estamos en 35, porque ingresan al registro único de aspirantes, inmediatamente integran, porque les estoy diciendo que estamos trabajando en forma sumamente acelerada. Beatriz, en el final me gustaría darle lugar a la aclaración sobre la información que salió de los 3 bebés abandonados en el Pereira Rosell, una información que tenía que ver justamente con el hecho, 13 debí decir, bebés del Pereira Rosell, y que solamente uno de ellos estaba en condiciones de lo que acabamos de hablar, de adoptabilidad. ¿Es esto así? Sí, es así efectivamente, y corroborado también un día antes de venir acá, porque digo, eso cambia también, el hospital pasa exactamente lo mismo, el hospital recibe 7.900, creo que son nacimientos al año, entonces su situación varía. En ese sentido, de la mayoría de los niños que ingresan al hospital, solo un porcentaje mínimo se encuentra en estas condiciones, y eso es importante también destacarlo para nuestro país. Y hay algo que me parece importante destacar, el concepto de abandono tiene un concepto atrás, primero es estigmatizante, y segundo, para el niño fundamentalmente, pero segundo, atrás hay alguien que ha abandonado. Entonces, en ese sentido, cuando alguien no puede cuidar y se retira con el alta médica o delegó la maternidad, no es un abandono, está dándole al Estado la responsabilidad que le compete en un marco legal de decir, no puedo cuidar a mi hijo o no quiero cuidar a mi hijo, que eso también hay que aceptarlo,
Entonces le pido al Estado que mediante sus mecanismos aplique la medida de protección más adecuada. Y cuando digo Estado es Ministerio de Salud Pública, Poder Judicial e INAHU en forma conjunta. Y cuando decís, perdón Humberto que estamos cerrando, pero cuando decís que solo uno de estos 13 casos estaba en condiciones de adopción, es porque en el resto de los casos el trabajo permitió establecer contactos, por ejemplo, a nivel familiar para que se hagan cargo de esos chicos. Sí, y se mantienen a la espera porque en realidad es la familia que se hace cargo de ese niño tiene que tener como una orden judicial de poder asumir el cuidado de ese niño. Entonces, por ejemplo, puede ser la abuela, se mantiene a la espera de que el juez otorgue la tenencia a esa abuela y retire inmediatamente al bebé del hospital. Y la cantidad, lo último, y la cantidad de casos de abandono, porque no sé cómo catalogarlo, recién dijiste claramente que no es abandono, es delegación de responsabilidades en la maternidad. ¿Han aumentado esta cantidad de casos en el Pereira, por ejemplo, o más o menos es algo que se da habitualmente? No, en lo que hace a nosotros, digo, ese sería un dato que tal vez está interesante preguntarle al hospital, porque no son lo cifras. Ustedes. No, yo lo que puedo manejar son las cifras que nosotros decimos por adopción, y esas cifras se mantienen, digo, y no es un número sumamente alto. Bueno, ahora no traje cuáles serían las cifras del Hospital Pereira Rosell, pero año a año no estamos pasando los 10 o los 15 niños que directamente se van de la maternidad por orden judicial. Bien. Bueno, queremos agradecerle a Beatriz Escarón estos minutos. Beatriz es la directora del Departamento de Adopciones del INAHU y bueno, hemos tratado de hablar un poco sobre estos temas. Si hubiera en este momento gente que, viendo el programa, familias, que quisieran tener más información, porque están por tomar la decisión, porque ya la tomaron, ¿dónde se pueden dirigir? Sí, tienen que llamar al Departamento de Adopciones, solicitar día y hora para la primera entrevista. En breve, en los próximos días que avanza el año, estamos trabajando con un formato de solicitud de entrevista en la web, o sea que se va avanzando para las mejoras de tener una más ágil gestión, digamos, en la situación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a ustedes nuevamente. Bueno, así hemos tenido esta primera entrevista.